la gente que avanza con piedrazos. Las piedras llueven de todas partes. No saben dónde guarecerse. ¡Foto! Las motos que van adelante, los motoqueros que han decidido tomar esto también como una lucha. Creo que ya no le quedan municiones a la policía. Le quedan muy pocos gases. Tienen que mantener la posición. Pero es muy difícil hacerlo. Es muy difícil mantener la posición con esta lluvia de piedras. Que están cayendo muy cerca nuestro. Retrocede la policía rápidamente al micro. Observen, todos al micro. Algunos disparan como pueden, rompen los vidrios. La policía rompe el vidrio del micro. La policía rompe el vidrio del micro para disparar. Observen, disparan desde atrás del micro, tratando de parar esta locura. Realmente se hace incontrolable. La policía, que en este momento está avanzando con una tanqueta especial, se prepara para atacar. Observen ustedes. Es impresionante. La tanqueta arrasó con todo, con un vallado que había a unos 100 metros de este lugar. Llegó hasta la 9 de julio en instantes, en segundos nada más. Estamos ubicados ahora en Maipú y Bartolomé Mitre, barricadas por todos lados. Fuego,